musica in tenerissima età. Sì. Da giovane. Ci vuoi raccontare qualcosa degli inizi? Sì. Io empecé con la guitarra cerca de los 7 años, porque a papá le gustaba muchísimo la guitarra, era un espíritu muy de artista, él pintaba cuadros por amor al arte, y le gustaba especialmente la guitarra. Entonces yo era muy chica y me piaceva ascoltare, pero no voleva, no quería que él me viera, me escondía en un escritorio. Y cuando papá se iba, recibía lecciones de un maestro italiano, Caprino, Vicente Caprino, que estaba en Buenos Aires. Yo tiraba la guitarra y sacaba de oído. Y tenía temor, miedo de que papá se enojara, se disgustara. Pero no, no se disgustó y me empezó a enseñar música. Y ya después que estaba preparada en solfeo, teoría que él me había enseñado, mi padre, y tocaba un poquito la guitarra, me presentó a Domingo Prat, el catalán, que fue el primero en llevar la escuela española a la Argentina. Y después, ya cuando tenía 11 años, Prat me presentó oficialmente al público en Buenos Aires, en dos conciertos. E poi è andata dal maestro Jobbé. Sì, después Jobbé, sì, poco después Jobbé, è stato studiando con Jobbé, sì. También estudié en el Conservatorio Williams, piano, estudié 5 años pianoforte, piano. Y música, teoría, solfeo, y después con profesores particulares, también armonía, un poco de composición. Pero para hacer cualquier cosa, no me ha gustado hacerlas así mentalmente, porque no me siento capaz de eso. Los estudios me han servido para ver, después que he hecho alguna obrita, alguna composición, no es que me crea compositora, yo no me creo compositora, después de eso, para ver si había escrito algún disparate fuera de las reglas musicales. Primero, yo creo que es necesario haber una comunicación directa con el instrumento, ¿no? Que nace en el instrumento. Porque hay compositores que lo hacen frente al papel. Yo no puedo, tienen que salir de la guitarra. ¿La su música es inspirada en la Argentina? Sí, en cierto modo sí. Pero después, cuando empecé a viajar, hice algunas cosas como los preludios nostálgicos, la canción de cuna. Ya no son argentinas. No es que me haya olvidado de mi patria, pero ya no son argentinas. Son de cualquier parte. Invece, cosa ricorda del dúo con Jobbé? Dell'esperienza col dúo? Muy bien, porque él me escuchó y le gustó. Y entonces yo era una bambina de 12, 14 años. Y mandó muchas músicas arregladas especialmente para dos guitarras, muchísimas, como para dos conciertos. Y con papá y Jobbé hacíamos giras por la Argentina, por todas las ciudades importantes de Argentina y Uruguay, y del Uruguay. Pero en aquel entonces no se acostumbraba a que las mujeres viajáramos solas, como ahora. Ansiosa. Y Jobbé decía, qué lástima que Mimita no sea hombre, porque si no la llevaba a Europa, decía él. Y papá no me podía acompañar porque papá trabajaba. Tenía que trabajar, éramos varios de familia. Y si no hubiera viajado aquí con papá, pero no podía ir. Ho conosciuto vari chitarristi della nuova generazione, cosa ne pensa? Que es extraordinario. Sí. Es extraordinario porque cuando yo era muy jovencita, con Jobbé nos reíamos porque oír tocar Lágrimas de Tárrega sin faltas de ortografía musical era una cosa extraordinaria. Se tocaba poco y mal. Y ahora veo que en todas partes se toca muy bien. La guitarra ha florecido.
es una cosa extraordinaria. Yo pienso que cuando yo me inicié era una cosa muy diferente. Ahora sí, ahora la guitarra está a la cabeza de todo. Eso le debemos también mucho a Andrés Segovia, ¿eh? Porque Andrés Segovia, aparte de que por el mundo tocó en las mejores salas de todo el mundo y la divulgó, Jobet también, pero Segovia aún más. Y ha creado las cátedras musicales en forma oficial. Es un instrumento que llega mucho a la gente, al público, al corazón humano. Y yo estoy pensando que la guitarra no es tanto de un solo país, es mundial, porque una raza muy diferente, como los japoneses, es donde más guitarristas hay. Uh-huh. Yo fui la primera vez en 1954 a Japón y me prepararon una conferencia así de periodistas. Y me hablaban del tango, de esto, del otro. Ellos solamente el tango es lo que conocían. Pero la Argentina tiene un folclore muy grande, de música muy hermosa. Y bueno, y en una de estas me dicen, en 1954, ¿cuántos guitarristas así hay en la Argentina? Digo, no puedo precisar cuántos hay. Es como si ustedes pueden precisar cuántos guitarristas hay en Italia. No. ¿Cómo? ¿No sabe usted cuántos guitarristas hay? Porque nosotros tenemos 52.000 guitarristas. En todas partes del mundo hay guitarristas. Ahora es mundial. A veces me llegan de París, crónicas así, y hay guitarristas en cualquier lado. Yo creo que en un iglú del Polo Norte debe haber guitarristas. Ay, sí. Ahora es el instrumento más conocido en el mundo y más querido, es posible. Tal vez porque es el más íntimo. Yo digo que es como la prolongación sonora del alma humana. ¿No creen ustedes? Es el que está más cerca de uno, ¿no? Lo que uno no puede decir con palabras lo dice con la música, la guitarra. Infatti. Cosa consiglierebbe a un giovane chitarrista che vuole intraprendere la carriera concertística? Yo creo que el consejo para mí más útil para los jóvenes sería que respeten su propio yo interior, su personalidad, que es lo que más, porque a veces le dicen a uno esto, el otro, se oyen muchas campanas. No, escuchar sí, pero tomar de cada uno lo que a uno le viene bien en el corazón, en el espíritu, en la musicalidad. Si no, se deforma el propio yo. Porque yo creo que el artista que perdura a través de los años, a través del tiempo, es el que tiene una personalidad propia. Digamos Andrés Segovia, pongamos por caso para representar la guitarra. Es inconfundible. Y lo mismo pasa en pintura, lo mismo pasa en todas las artes. El artista que perdura es el que es personal, sabiendo, teniendo cultura, se entiende, ¿no? Teniendo cultura artística. Pero hay personas que se despersonalizan, no hay seres. Yo he visto en mi patria algunos que oyen esto, lo otro, y al final no saben ni cómo tocar, ni cómo interpretar, ni nada. Yo digo que hay que ser sincero con uno mismo para poder serlo con los demás. Si uno no es sincero con uno mismo, no llega a la música. Certo. Es una cosa falsa. Invece, ¿qué rapporto ha lei con el público? Yo soy una persona que no tengo miedo. No tengo. A casi nada. Ni a morir tengo miedo. Si no, no hubiera podido viajar tanto y siempre sola. A lo único que le tengo miedo es al público. No, pero después de tocar 3-4 conciertos me acostumbro. Se puede pasar un poco. No, es que a veces salones grandes, públicos desconocidos. Uh-huh. Yo me acuerdo que en Leningrado, yo he ido varias veces a Rusia, el escenario grande, ¿no? Y llenan todo, son salas muy grandes, ¿no? En Japón lo mismo.
Y yo iba lejos, la sillita ahí lejos, iba a caminar. Y la intérprete me decía, pobre señorita que tiene que... Y yo iba así, y mi otro yo interior iba en pie, iba para atrás. Pero después, en fin, más que matarme, no me van a matar. Además, eso del público es costumbre, habitúdenes. Uno empieza a tocar y después del tercer o cuarto concierto ya uno está habituada. ¿Y si tornase indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto? Bueno, yo tengo un gusto muy raro. Una vez me hicieron un reportaje en Argentina hace muchos años. Y dice, ¿qué le hubiera gustado ser? Cosmonauta. Si se hubiera casado, ¿qué marido le hubiera gustado? Un explorador. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Y qué lugar en Buenos Aires le hubiera gustado vivir? En el zoológico, con mis congéneres. No, pero la guitarra no lo hubiera dejado, ¿no? A lo mejor el explorador iba a cazar leones y tigres y yo me quedaba tocando la guitarra. Pero la cosmonáutica me gusta. Me gusta andar por el espacio. Nunca he tenido miedo con los aviones, nunca. Va bene. Allora, grazie.